La parola all'onorevole Terry Cabras. Presidente Tajani, Presidente Juncker, aujourd'hui je vais m'adresser à vous en espagnol. Sorprendentemente no ha mencionado usted la situación en España con el próximo referéndum de Cataluña, porque cientos de miles de catalanes piden reiteradamente un referéndum de autodeterminación, como el escocés. El gobierno de España nunca ha querido ni siquiera hablar de ello, ni hablar, nunca. Y el Parlamento de Cataluña ha aprobado por mayoría absoluta la ley del referéndum. Como si fuera un delito votar, la reacción del gobierno de España ha sido la denuncia judicial contra la presidenta del Parlamento y otros parlamentarios, las amenazas al gobierno, a más de 1000 cargos públicos y a los medios de comunicación catalanes, para que no hablen ni actúen en favor del referéndum. Esos son ataques claros e inaceptables a la libertad de expresión. No pido que ustedes se pronuncien por la independencia, eso lo deben hacer los catalanes. Sí le pido que medie con el gobierno de España a favor de un acuerdo sobre el referéndum. Y le pregunto, ¿por qué no interviene la Comisión para defender la libertad de expresión en España? En otros países seguramente lo haría. Muchas gracias.